tardes, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Límite Pesca. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Puerto Marina, que es un pesquero que suelo frecuentar bastante, porque es que me gusta mucho, la verdad. Y nada, como veis, tenemos ya las cañitas lanzadas. Estamos pescando hoy con un 0,40 en línea y en la gameta estamos utilizando un 0,33 y medio. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuve pescando con gameta del 0,25 y tuve una picada brutal y por culpa de la gameta del 0,25 perdí una dorada que te caga. Una dorada, y esa no era chica, ¿eh, señores? Esa era muy gorda. Os voy a dejar las imágenes para que lo veáis. Aquí las tenéis, chavales. No se ha clavado, tío. Esto es enorme, ¿eh? A ver cómo saca pelo, tío. Ay. Se ha metido en las piedras, tío. Se ha metido en las piedras, tío. Se ha metido en las piedras, tío. Se ha partido, cariño. Ha partido, tío. Ha partido, tío. Se ha metido en las piedras y ha partido, tío. Ha partido el coa, tío. Me cago en la... Miradlo, tío. Me ha partido el coa, mi niña. Esa era gorda, 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 tío. Esa era gorda, 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 tío. Mirad las piernas, tío. Me tiemblan y todo, señores. Me tiemblan y todo, tío. Me cago en la... Se ha metido en la piedra de ahí y me ha partido el coa, tío. Es que un 25, tío. Es que un 25, tío, para que te coja. Me cago en la p... Qué tironazo, tío. La ha perdido, mi niña. La ha perdido. Se me ha metido, que se ha venido para la piedra. Parecía que se había soltado y lo que se estaba viniendo era para la piedra. Y se ha metido debajo de la piedra. Está un rato ahí y me ha partido el coa. Esa era enorme, ¿eh? Esa tenía de 2 kilos para arriba, ¿eh? Pero si estabas tú allí recogiendo y seguía tirándote. Claro, si es que... Seguía tirándote. Es que se ha venido para las piedras. Se ha venido para las piedras, qué pasada, señores. Señores, la he perdido. La he perdido, señores. Estoy pescando con un coa del 25. Porque si no, es que no hay manera de engañarla. Y en vez de tirarme para adentro, me ha hecho lo que me hizo una dora también en el puerto de la Duquesa: venirse para las piedras. Y no me ha dado tiempo a recoger. Claro, como aquí estoy lanzando tan corto, no me ha dado tiempo a recoger y se me ha metido debajo de las piedras y no había manera ya de sacarla, tío. He intentado y me ha partido. Mira, el coa, tío. Qué mala pipa, tío. Qué mala pipa, tío. Es que a lo mejor si hay otro con el salabá, yo no me he pavado, yo me quedo arriba. Yo me quedo arriba y la vi tanteando. Pero es que solo para salabrar con la caña. Y yo no me fío que tú te metas, cariño, ahí para que te caiga. Venga. Bueno, señores, voy a poner otra carna y a ver si soy capaz de por lo menos enganchar otra, tío. Es que ha sido una pasada, vamos, ha sido una pasada. Ha sido una pasada de tiro. Es que no paraba, tío. No paraba. No paraba, señores. Bueno, voy a poner carna y vamos a continuar. Qué mala pipa, señores. Oh, ya me ha dado el día, viejo. Pues como habéis visto, fue brutal, una sacada de pelo brutal, aunque no pude grabar la picada, pero vamos, se ve que el pescado es bastante gordo. Como habéis visto en el vídeo, bajé para abajo, venía el pescado nadando para las piedras y lo que hizo fue meterse debajo de la piedra. No me dio tiempo a sacarla porque aquí estamos pescando muy cerquita y no me dio tiempo a recoger y no pude sacarla, me se escapó, como habéis visto. Pero bueno, esta semana venimos en busca de la dorada y vamos a dar con ella sí o sí, chavales, vamos a dar con ella. Así que nada, os voy a enseñar el cebito que traigo para afrontar la jornadita de pesca, chavales. Pues como veis, traemos americanos, gusanas de playa y algunos cangrejitos sueltos.
Pues bueno, chavales, con el cebito que habéis visto vamos a afrontar la jornada de pesca. Como veis, tenemos un viento de poniente bastante fuerte que va a incomodar la pesca, pero bueno, nosotros nos da igual, lo vamos a intentar. Venimos a muerte este fin de semana, tenemos que dar con la dorada y seguramente demos con ella, chavales, porque este viento aquí es muy bueno. Así que nada, a esperar la picada, chavales. Se están yendo para la izquierda, en vez de tirar se están yendo para allá. En vez de tirar se están yendo para la izquierda, viejo. Y parece que es un pelín más grande, parece, ¿sí? No, la pesa, ahora la pesaré porque como tengo que pesarla para la liga. Y los pies por ahí. Bueno. Muy bonito. Hijos de puta, tío. Ahí están, a ver. Están ahí, sí. Y pega las piedras de las cabronas, ¿eh? Ahí están. Son pega las piedras, ¿eh? Bueno, chicos, voy a enseñar la doradita que he cogido, que con la emoción no la he enseñado siquiera. Me he puesto a hablar con los compañeros que había aquí y no la he enseñado. Así que os la voy a enseñar, la que cogí ahora y otra que he cogido anteriormente, que metía que era larga y no estaba grabando. Y cuando me di cuenta que era una dorada, la cámara no la tenía encima. Así que nada, chaval, esta ha sido la primera. Esta ha sido la primera. Que tendrá alrededor de un kilillo. Y esta es la segunda, que tendrá alrededor de un kilito 100, un kilito 200. Como veis, está un poquito más grande que la anterior.
Pues bueno, chavales, vamos a continuar la pesca, a ver si hoy quiere ser día y cogemos 4 o 5. Aquí seguimos, recobijados, como veis, del viento de poniente, que hoy está pegando bastante fuerte, pero no me desagrada, porque si no hubiera este viento nos moriríamos aquí de calor, la verdad. Este vientecito por lo menos viene bien porque nos refresca. Es algo incómodo lo que es para pescar, pero lo que es para estar en el sitio es preferible, la verdad. Y no me desagrada, no me desagrada para nada que haya un poniente fuerte aquí en Puerto Marina, porque es que la verdad que es cuando más resultado me ha dado. Este viento pegando bien. Y quería contestar porque veo muchos compañeros que me preguntan: Irra, el agua está muy caliente, el pescado no come. Y yo el consejo que le puedo dar es que si está el agua muy caliente, porque aquí en la costa malagueña pues tenemos el agua ahora mismo a 25 grados, 24, 23, y entonces pues el pescado no se acerca tanto a costa en las horas de luz, por la calor, está el agua como gardo puchero, la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar pescado en sitios donde haya más profundidad. ¿Y por qué? Porque a la misma profundidad, pues la zona, las capas de agua pegar fondo, pues estarán más frescas que las de arriba. Entonces eso es lo que va el pescado buscando, va buscando las capas más frescas para poder estar bien, vamos. Y lo que tenemos que hacer es eso, buscarlo en sitios más profundos, como puede ser puerto, escollera, que vosotros sepáis que haya bastante profundidad. Y esos son los sitios clave que hay que buscar cuando el agua está muy caliente, chavales. Así que nada, espero que sea bien recibido el consejo. Algunos ya lo sabéis y otros, pues, compañeros, pues no lo saben, y es bueno que lo sepan y que no cometan ese error de buscar en pleno agosto, en pleno julio, con las aguas muy calientes, sobre todo aquí en la costa malagueña, buscar pescado desde costa. Porque es que sí, que se te puede dar algún pescado, pero va a ser más difícil, porque el pescado va a tirar siempre un poco más hondo para buscar esa frescura de las corrientes que van por debajo del agua, digamos, por la parte del fondo. Así que nada, chavales, aquí seguimos y a ver si ahora con la marea baja, que después más tarde se quiere dar otra doradita más. Bueno, aquí a tope, chavales.
más para abajo no te vayas porque está esto que da miedo, vamos. Está eso que da miedo, ¿eh? Yo tampoco, mírala, ¿eh? Espérate. Se ha metido en el boquete, tío. Toma, lígala, 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 que la ya levanté la liga del tiro. Voy a levantarla. Está partido, tío. Está partido. Es que se ha metido en el hueco de la piedra, tío. Esa es la más buena que las otras, te cuido que. Ay. Esa es la más buena, tío. Es que se ha metido. Esa es la más buena, tío. Pero bueno. Espérate, que voy a soltar la caña y te di la mano. Vamos a perder una. Ahí la he perdido. Se ha metido en el hueco de la piedra, me ha partido el hilo. Tío, esa era más gorda, tío. ¿Qué? Esa era más gorda, a ver. Ah, no, por eso me he bajado, porque la he visto que era gorda, tío. Voy a meter esa mano, dame esa mano a mí. Mira. No puede, espérate. Cuidado, tío. ¿Está eso? ¿Qué? Que da miedo, ¿no? Por eso me he bajado, tío, porque la he visto que era gorda. Si la hubiera aguantado, pero... ¿Qué le va a aguantar? Ya, pero se ha metido en la roca, tío. Y todavía estaba metiendo más odio de lo que quería levantarla, hasta que ya ha rozado otra vez por ti, tío. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer, tío? No pasa nada. Sí, es la pesca aquí, tío. Esto es lo malo de esto. Y está el agua muy... Si tuviera el agua un poco más tranquila. Intentarlo otra vez, están ahí, ¿sabes? Esa ya no come más hoy. Bueno, chicos, como veis, algunas veces gana el pescador y otras veces pues gana el pez. Esa vez se acaba de ir, no sé si se verá con la cámara de arnés que tengo en el pecho, no sé si la tenía suficientemente abajo como para que se viera. Porque también está el agua muy turbia, o sea, hay olas bastante y entonces pues le he dicho a Saba que no se metiera muy abajo, la verdad, no es que, es que prefiero perder un pescado antes que de un muchacho o cualquiera se caiga ahí, porque está la cosa, la verdad que está complicada cuando está la más así, pero así es cuando salen, chavales. He sacado ya dos, esta tercera era gorda, esta tendría, si no tenía 2 kilos, poco le faltaba, si no más, chavales, porque era bastante, tenía un bastante gordo el lomo y a la hora yo de levantarla, eso se nota en la caña, vamos, eso se nota. Y se ha metido en un hueco de las piedras, como no sé si la habéis podido ver, porque no sé si tenía las lo suficientemente bajo, como he dicho antes. Y he intentado aguantarla, pegó un par de cabezas para abajo, intentaba meterse en el boquete, pero yo no la he dejado, la he aguantado y le he dicho a muchos a ver si podía levantarla yo y a la vez que me tirara salaba a él. Pero no ha podido ser, ha partido el hilo, ha rozado la piedra, estoy pescando con un 33,5, que es la gameta más fina que he comentado al principio del vídeo que iba a poner y me ha rozado, aguantado un poquito, pero me ha rozado y me ha partido. Así que nada, vamos a poner otro anzuelito, vamos a seguir machacando y no nos vamos a desmoralizar porque llevamos 2 horas buenas en el cubo y esta es la que la hemos podido ver, que es la más gorda que las dos anteriores. Pero bueno, no pasa nada, chavales, vamos a poner carne y vamos a continuar a ver si somos capaces de poner en seco la tercera dora de hoy. Así que nada, vamos allá. Cuidado, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? No te vayas a más. Oh.
¿Ha entrado? No. No veo. Una doradita chica, chavales. Chicos, aquí tenéis una doradita que tendrá aproximadamente medio kilito, más o menos, que la vamos a indurtar. Vamos a meter por ahí y la vamos a indurtar. Pues hay una dorada que 6 kilitos, 600 gramos tiene. Que venía con ya del labio, como veis, ahí está navegando al revés, se ha metido por ese boquete. Y ya se espabila ahí dentro y se va, señor. Bueno, chicos, como habéis visto, una doradita no estaba muy mal, tendría medio kilo, 600 gramos aproximadamente, pero ese pescado está medio en el agua. Pescado, una dorada de esta, hay que llevársela que tenga por lo menos un kilito, de kilito para arriba, chavales. Y yo diría que hasta más, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, mientras que respete las tallas mínimas, pero lo mejor que podemos hacer es cortarla. Un pescado que se pone de bastante porte y un pescado que nos hace disfrutar a muchos. Un pescado que es muy, muy difícil de engañar y te da una satisfacción cada vez que coges una metida en kilos que no lo podéis ni imaginar. Así que nada, chavales, vamos a poner cebo y vamos a continuar la pesca. La americana doble, pues son pequeñitas estas dos, y le vamos a meter la americana doble, chavales. Yo sé que están muy caras, pero con una gusanita así no voy a tapar yo el anzuelo del uno. Qué menos que esté así, ¿no, chavales? Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. I can't wait.
our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I chicos, vamos a recoger ya la última caña y vamos a dar la jornada por concluida. Como habéis visto, he estado bastante entretenido, ha sido un día con bastante actividad, como pocos de los que hay. Me llevo para casa un par de doradas buenas, me llevo la espinita clavada de la que he perdido, que esa era más gorda, tendría alrededor de los 2 kilos. La semana pasada, como habéis visto, en la IMN también perdí otra, pero bueno, la pesca así, chavales, una vez se gana y otra vez se pierde. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y a disfrutar de la pesca.